just check back to the stream in about 4 days and look in the background. Oh, God, dude. You know, it'll be closer to Halloween, so I think I should have the room really dark. You know, we'll have to get the Green Bay. What is the Green Bay shit? What did I imagine thinking Green Bay's good at anything other than cheese, dude? And beer. Don't they do beer there, too? No, beer cheese. Beer cheese soup. Isn't that a thing? Green Bay Packers. Yeah, what the hell is a Packer? I never thought about that. Chat, what the hell is a... Okay, I can't laugh too hard because what the hell is a Bill? It's what he would have wanted. We like to slaughter the other team the way Cody slaughtered 4,200 bison shortly after the American Civil War. Yo, I need someone on the Bills to say that in an interview. And we slaughtered them just the way the team got the name by a man named Cody back in the 1800s, killed 4,200 buffalo prior to... Everybody just be looking like, what the fuck is wrong with this guy? Real question is, what is a Nittany or a Hoosier? A Hoosier. That's something in Canadian speak. The Hoosier or whatever is like Canadian speak. A Nittany? That one, it's a lion. It's a lion. What do you mean, Airbus? You don't know that? Clearly, it's the Nittany Lion. From an Indian word for corn. There you go, chap. Most educational stream on Twitch. You learned so much being here. Skate-up. Get dumber watching the stream? Yeah. I mean, well, if you haven't developed the ability to think, that the stream will have the opposite effect. So, you know, back to school you go, I guess. No big deal, dude. I thought school was fun anyway, you know? Yeah, we did talk about that. The girl that broke her back. It's just sad. It's a bummer. It's a bummer, man. Hopefully she'll be all right. Oh my God, my eyes go cross doing that, bro. Blah, blah. Somebody else broke their ankle in three places at another event. Man, people just out there smashing up bones. You know, it's people that just really letting loose after being on lockdown from COVID. Yeah, people just, you know, they finally get to go outside again now that it's been declared over. Some of them still wear masks, but that's whatever. Another road down, baby. They need some milk. They need some milk. Gamers are not made for physical activities. True. Hey, true. It's one of the weird ones, though, because, like, when she jumps, it doesn't look that bad. Right? It's not like she jumped really high or hits really hard. It looks like a very just normal jump. It's just that the foam pit was deceptive. It's
got to be the case, dude. It was very deceptive, even if you were there, because there's no way she would have done that knowing that it was just like 6 inches deep of foam. Yeah. If she knew it was shallow and concrete underneath, she wouldn't have done that. Wait a minute. Then again, she had to have gotten out there somehow. That means she must have walked across that pit first, knowing it wasn't deep. Yeah, I saw she landed. But, I mean, it doesn't even look like she lands hard. I mean, obviously she did. She broke her back in two spots. Yeah, exactly, Vinny. How'd she get to the platform? She had to have walked across it knowing it was shallow. So she must have known it was shallow, but then, like, kind of forgot. Because you are looking at a pit full of foam. And especially, it looks like a pit full of foam that is made for jumping into. Have you ever been to, like, a gym or seen a video or something of a foam pit? It's what they look like. It's exactly what they look like. I don't know. Hopefully they can work it out. Hopefully they just work it out. You ever been on a bungee jump? No, I ain't never been on. There ain't no rubber band gonna hold me up, bro. What the fuck are you talking about? I ain't even imagined allowing a rubber band to attempt to hold you up. Oh my God, I'm offended at the thought. Work it out. I hope she makes millions. Millions and 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 millions. Millions and millions and millions and millions and millions and millions. Oh, yeah. Oh, my God, did I really run out of the iron again? Que creo que ya, ¿vale? Aún sí. Vale. Ahora, quitamos todo el slime y rezamos para la siguiente capa no sea una mierda. Pues venga, los slime blocks son más efectivos que los cubos que habías dicho antes. ¿Cómo? ¿Los slime blocks son más efectivos que los cubos? Ah, te refieres a que es más rápido. Pues no sé qué más rápido, pero no... A ver, que a veces lo hago de una manera, a veces de otra, según me apetece. O sea, tampoco rayéis la cabeza. Como cuando me decís, utiliza arena, es más rápido. Bueno, es que no quiero utilizar arena, por lo que sea. Porque me da pereza farmearla, porque no me gusta, porque me aburre, porque me parece menos divertido, por lo que sea. ¿Me apetece slime blocks? Pues mira, porque... Terminamos el proyecto de slime, de la granja de slimes. Me apetecía utilizar slime blocks. Y yo qué sé, nunca he quitado lava de esta manera y me apetecía, ¿no? Si es mejor o peor. O sea, tampoco me he puesto a mirarlo. Pero desde luego que es bastante divertido y me lo estoy pasando bien. Y es rápido, es efectivo y me gusta. Así que, en eso estamos. Vale. Pero si este lago es puñetero. Es que este lago es puñetero, puñetero, tío. Y esto se va a meter entre la bedrock, que ya veréis. Ya veréis qué risa. Ya veréis qué risa meterse aquí entre la bedrock, tú. Va a dar asco, ¿eh? Vale. El próximo perímetro lo picas a mano o no hay huevos. No pico cosas a mano por una sencilla razón. Y es que picar cosas a mano, o sea, ya lo he hecho en el pasado. Por ejemplo, en Last Hope picamos varios perímetros a mano. El de brujas 1, el de brujas 2, el CMS fue mitad-mitad, o sea, quiero decir... Ya tengo la experiencia de estar horas y horas picando. Pero... A ver, al crear contenido hay un serio problema. Y es que hacer perímetros a mano te puede llevar meses. Entonces... Yo no puedo permitirme que un proyecto me tarde un año. Porque la serie se para.
Quiero decir, en YouTube no, la frecuencia de vídeos se arruina. Yo no puedo estar un año entero haciendo un proyecto. O sea, desde el punto de vista de crear contenido. El de vacasetas también fue 100% a mano, sí. O sea, no es que haya huevos o no haya huevos, es que literalmente, seríais, o sea, os pondréis pesadísimos con cuándo vídeo, que ya, ya sois pesados con cuándo hay vídeo, y subo vídeo cada 4 meses, 5 meses como mucho. Imaginaos si tardase un año en subir un episodio, en plan un proyecto de año y medio de duración, porque picar un perímetro a mano una sola persona te puede llevar fácilmente 7, 8 meses de trabajo. Qué asco de meterse entre la bedrock, ¿eh? Uf. Es lo peor. Esta es ya la última fase del lago, que es literalmente bloquecitos sueltos por aquí debajo y da ascazo. Joder, puede dejar de salir lava por todos lados. Gracias. Estaría guapísimo, ¿eh? Me encantaría. ¿Ya? Uf, venga, va. Vamos a ir terminando. Porque, joder. Vale, esto ya está. Qué ascazo esto, ¿eh? Muchas gracias, Pepe Senso, por esa pedazo de suscripción de Prime de primer mes. Gracias. Mil gracias, se agradece. Vale, esto ya está. Vamos a ver por aquí. Otro bloqueito suelto por acá. Por aquí. Por aquí. Para esto es lo mejor el slime, ¿eh? O sea, esta es la mejor parte de utilizar slime, tío. Quitar esto de entre la bedrock. Porque vas spameando bloques en plan quitar, poner por todos lados. Y es que es súper rápido. Es la hostia. Esta es la mejor parte de quitar con slime. Vale, listo. Hemos acabado, creo, más o menos. Tenemos que hacer la pared esta, ¿vale? Pero bueno, básicamente estamos. Venga, va. Está lloviendo, lo cual me ayuda a quitar lava. Porque ya sabéis que, bueno, ya sabéis, lo digo como súper obvio. Y en realidad yo me enteré el último día. Pero básicamente te seca. En plan, cuando estás ardiendo, pues hace que no te quemes, lo cual está guay. Pues llevamos 57 minutos de directo. Este lago me ha llevado con diferencia el que más tiempo, la verdad. Pero con diferencia. ¿Te enteraste el último día de eso? Literalmente. Un poquito también, joder, es que no se acaba, tío. Este lado tiene más lava o qué, tío. Que sí, que esto sigue, pero ¿por qué sigue? ¿Por qué sigue? ¿Por qué no se acaba? Por Dios, que se acabe ya, tío, que no acaba, por Dios. Es que la putada de estar aquí enterrado entre bedrock, que es que ya no sé ni dónde termina la trinchera. En plan, yo no sé si esto ya está fuera de la trinchera o qué. Que seguramente sí. Así que voy a tapar aquí. Yo creo que esto ya está fuera de la trinchera, por eso digo. Sí, eso ya está fuera 100%. Vale, pues venga, va. Seguimos por aquí. Vale, ¿qué más? Vea, gente, que ya estamos, ¿eh? Calma. Quitamos esto. Por aquí también. Joder, por aquí más. Este lado va a ser una mierda. Y solo falta el otro lago, a ver qué tal se porta el otro lago. ¿El training hall será el definitivo o harás algo en otro? Pues la verdad es que no creo que lo cambie, tío.
O sea, a lo mejor sí que me plantean en algún momento hacer void trading, quizás. Pero no sé. O sea, lo veo un trading hall ya bastante bueno. En plan, está bien decorado, es útil, es grande. No sé, no tengo planes de cambiarlo por ahora. Quizás en un futuro que me apetezca hacer void trading o lo que sea, o en algún... Yo que sé, a lo mejor para farmear algún material en concreto, ¿sabes? En plan, alguna cosa en concreta que quiera farmear en masa con aldeanos, hacer un void trading para, por ejemplo, bloques de cuarzo. Pues yo que sé, no lo descarto, pero en principio no, la verdad. En principio me gusta muchísimo el trading hall que tengo, me parece bonito, práctico, grande. Tiene espacio de sobra, o sea, tiene como 80 slots, que no creo que los gaste nunca. Así que no, en principio no tengo planes de cambiarlo. Vale. Pero buena pregunta, ¿eh? Porque realmente es de las pocas granjas iniciales que hice los primeros días que probablemente no cambien, en plan, que probablemente no quite. Porque el resto, en plan, granja de mobs antigua, yo qué sé, granja de slimes, granja de madera, horno, granja de cobble y basalto, granja de caña azúcar, todo eso es provisional, todo eso son granjas que acabaré haciendo alguna mejor en un futuro, en plan, no es la definitiva. Pero justamente la de aldeanos y el trading hall, pues sí que probablemente sean definitivas. Llevas una hora y ni has empezado con este lago ya, pero yo creo que este lago va a ser una chorrada, ya verás. O sea, yo creo que este lago van a ser tres bloques. Parece gigante, pero... Mira, me da que no. Vamos a quitar un poquito de stone por aquí. Y nada... A ver si hoy por lo menos podemos activar la máquina, no sé. Hoy se activan las máquinas, hombre. Hoy sí se activan las máquinas, puto. Hoy 100% se activan, lo que no sé es cuándo, pero... Que solo queda este lago, que es el último lago que queda por quitar. No creo que esté las 3 horas que faltan de directo quitando este lago, ¿o sí? ¿Qué estás contando, Banky? Un lago menos, ¿eh? O sea, así os lo digo. Ya está, hemos acabado. Vale, vamos a por el otro y ya. Este era, como habéis podido observar, una soberana tontería. Vamos a ver qué tal se porta ese de allí. Y depende cómo se porte este de allí. Lo tenemos hecho o no. ¿Qué tal, Franks? ¿Cómo estás? Gracias por los 10 meses de decir uno, ¿verdad? Bienvenido. A ver, ¿profundo o no profundo? Bueno, de momento parece que bien. Ojo. De momento parece que bien. Muy poco profundo por ahora. Aquí sí que empieza a haber tres bloques de profundidad. Aquí ya hay cuatro. Aquí vuelve a haber tres. Tres. Bueno, este es de profundidad media. No es súper grande, tampoco es súper pequeño. Tiene una parte aquí un poco más puñetera. Pero más o menos bien. Vamos a quitar esta obsidiana de aquí. ¿Algún truquito para quitar algo de lag en la granja de RT con 30.000 ítems por hora? Si te refieres a FPS, la verdad es que no. En plan, yo entiendo que te refieres a FPS, porque esa granja da mucho lag de FPS. No hay nada que hacer y no pasa nada. O sea, esa granja da mucho lag de FPS, pero es super lag friendly de MSPTs, que es lo que cuenta. Al final, pensad una cosa. Que tú te quedes AFK con 5 FPS da exactamente igual. O sea, da igual, estás AFK. La granja está produciendo su pleno rendimiento si la granja está bien diseñada y no pasa de los 50 MSPTs. Es decir, aunque tú lo veas friseado, la granja está funcionando perfectamente. Si estás con el... Si estás pegando con el carpet, eso sí, claro. Si estás pegando, digamos, con el cliente, ahí puede variar un poco más, pero bueno. Lo que te quiero decir es que es normal que la granja te vaya muy mal. O sea, mi granja de raids también... va bastante lagueada, en plan, la de Covenant, pues, cuando la enciendo, pues sí, los FPS bajan, es inevitable, gente, es una granja muy potente.